We'll get started in the room first. Glenn? Santi, the game last night, Inter-Miami-Charlotte, we know how important that was. Where were you watching it? Were you with anybody while you were watching it? And what were your emotions like through the game? Si viste el partido ayer con alguien, ¿con quién viste? ¿Cuáles fueron tus emociones del partido? Buenas para todos. Sí, vi el partido con mi papá y mi familia. Bueno, sí, estuvo un poco por momentos que parecía que Inter lo iba a ganar, a mi parecer. Tuvo una jugada clara, creo que fue en el segundo tiempo. Bueno, era, creo que yo, muy importante si lo hubiera convertido, pero bueno, se dio así. Y bueno, tenemos que, para nosotros, pensar en ganar el sábado y esperar, bueno, los otros resultados. First of all, good afternoon, everyone. Yeah, I watched the game yesterday with my dad and my family. I thought at times that Miami thought was going to win the game. They had a clear chance in the second half that would have been great if they converted. But now we know what we need to do on Saturday. We're focused on the game, and we just need to go out and get the 3 points. When they scored that late goal, the second goal to tie it, did you like... Yeah. Sí. Sí, lo celebré. Con... Leap from the couch? I mean, what was, you know? No. Okay. No? Just relax. Small celebration on the Charlotte tying goal. Yeah. Anyone else in the room? Amanda? Hi, Santi. Thank you for your time today. With the results of the game we were just discussing, that makes our game on Saturday a very important game. So how are the guys preparing for the team, for the game, and how are they feeling? Con el resultado que hacemos de ayer, ¿cómo se siente el grupo para el partido este sábado y cuál es la mentalidad? Bueno, sí, el empate de ayer cambió mucho porque hubiese sido diferente si hubiera ganado Charlotte, porque bueno, ya íbamos sin chances de clasificar, pero bueno, todavía tenemos una esperanza, tienen que pasar las cosas, pero principalmente tenemos que ganar nosotros y más allá de cómo juguemos, creo yo que la mentalidad tiene que ser de salir a desde el primer minuto y bueno, ganar como sea, no importa si es jugando lindo, jugando mal, pero hay que ganar sí o sí. Yeah, the mentality has been positive given the result yesterday. Everyone's super motivated and excited for the game on Saturday. We know what we need to do now. We need to go and attack from the first minute and be ready. Doesn't matter if the game is good or bad. We just have to get the result and then obviously kind of just wait on the other results as well. Anyone in the room? Walter? Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me habla Walter Muñoz, estamos a esta hora en vivo para W Sport TV. Y háblanos un poco de ese trabajo que se viene adelantando 2 semanas, donde el técnico, me imagino que le dio algunas estrategias para llegar de la mejor manera a un partido tan decisivo que, como tú bien decías, es primero ganar y esperar resultados. Bueno, sí, sinceramente creo yo que bueno, ya es el último partido de temporada regular, entonces tenemos que salir a ganar porque no hay más fichas después en juego, es este partido y nada más, entonces yo creo que como dije, hay que salir a matar del primer minuto y bueno, Nick nos va a dar sus ideas y nosotros tenemos que ponerlas en juego durante el juego. Y una más, ¿cómo te sientes trabajar de medio campo con Jason por derecha, Tales Mando por izquierda y tú por el centro? Cuéntanos, en este tiempo que has tenido con ellos dos, ¿te ha servido o piensas tú que es una manera importante para que el equipo tenga más posibilidades de gol con Bakker en la parte de frente? Bueno, sí, yo creo que a mí personalmente me gusta mucho jugar con Tales. Aparte creo que tiene mucha calidad y hace cosas diferentes que nosotros y le da ese toque un plus a la hora de atacar. Y bueno, Andrés... empezó a jugar más este año, al menos desde que estoy yo, y lo está haciendo bien, lo está haciendo muy bien, y bueno, Monsef, tenemos que ayudarlo para que él pueda convertir goles, y bueno, sinceramente yo personalmente me siento muy bien jugando donde juego, y bueno, estoy contento por mi rendimiento personal, pero bueno, hay que hacer un poco más para el equipo. I'll translate those questions. So the 2 questions were about the preparation for the match this Saturday and how he fits into the team and how he's playing with the players around him. In terms of the match, like I said, this is our last game, so we don't have anything left to play for after this. So we have to go out in the first minute and give it our all, get the 3 points, and
and kind of just wait to see what happens after that. And in terms of the attacking pieces around me, I like playing next to Talis. He adds a different element and dynamic to the team. So he offers us a really good attacking option. Andres has started playing more this season on the right, and he's been doing really well. And we just have to keep helping Unsef and feeding him chances so we can convert. So I'm happy in the position that I'm playing, and I feel very comfortable. And Nick will put out his tactics, and we'll try to execute it as best as possible. Any questions in the room? Nope. We're going to go on to Zoom. Go ahead, Chris. Hey, Santi. On playing with Talis on the left and Munsef up top, you know, that's been something new the last few games. How has that changed the way that you operate in the middle spaces during the match compared to prior matches? Thanks. Bueno, sinceramente, en la posición que suelo jugar, tengo que hacer más o menos siempre lo mismo. Pues bueno, lo que cambia es un poco las decisiones, porque ningún partido se da de la misma manera, pero después el posicionamiento en donde tengo que estar ubicado es más o menos siempre parecido. Entonces creo yo que juegue quien juegue, debo de ubicarme más sobre el centro. Yeah, for me, it doesn't really matter who plays around me. I have the same position and the same responsibilities of the midfield of creating. Obviously, different decisions have to be made per game. Not every game is the same. But doesn't really matter who's playing to my left or to my right. I still am in that central role, kind of dictating the match. Juan Carlos? Hola, Sandy. ¿Cómo estás? Bueno, en un partido tan importante y tan decisivo, pues, ¿cuál sería tu mensaje para que los fans vayan a apoyar, no? En una situación tan complicada o compleja, como te digo, pues, ¿cuál sería tu mensaje para que ellos vayan y apoyen al equipo en un momento tan tenso, no? Bueno, primero que nada, creo yo que tienen que confiar en nosotros. Ellos son muy importantes cuando jugamos en Yankee o en City Field, en este caso. Nos sentimos muy bien cuando nos apoyan y va mucha gente. Entonces, que confíen en nosotros, que nosotros vamos a dar todo para clasificar. Y bueno, entonces, si Dios quiere que pase y suceda así, festejaremos toda esa clasificación a playoffs, siempre y cuando se den también los otros resultados. So the question was on the fan support at the last match, given the circumstances. For us, the fans are very important. All we ask for them is to believe and trust in us. We're going to do everything that we can possible to get those 3 points, win, and celebrate with you guys. Obviously, it doesn't matter if it's Yankee Stadium or City Field. Your support is very, very helpful for us and helps push the team. So again, like I said, hoping to celebrate with you guys at the end of the match, and we'll see what happens on Saturday. Anyone else? Glenn? So, halftime of the game on Saturday. Do you want to know what the scores of the other games are? Will you look to see, or will the team try to see what's going on in the other games? En el entretiempo, ¿vas a ver los resultados de los otros equipos? No, sinceramente, yo no. Creo yo que también los el staff se va a fijar eso, porque van a estar minuto a minuto mirando los otros juegos también, pero nosotros, más allá de cómo salgan los demás, tenemos que estar enfocados y no perder la concentración de nuestro juego, que primero que nada tenemos que ganar nosotros. So, I personally won't be, and I don't feel like the players will be. Maybe the staff will be, just because they're keeping tabs on the other matches and going by minute, but we need to stay focused on our job, and we can't lose our concentration. We know that we need to win the game on Saturday, and that's all we're focused on.